Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es una pequeña noticia, una pequeña curiosidad, por así decirlo, sobre Pokémon Super Mystery Dungeon. Ya sabéis, el de Pokémon Mundo Mega Misterioso, y es que realmente pues ha habido una nueva actualización y directamente ya nos está empezando a quitar funcionalidades del juego en línea de esta aplicación, que por así decirlo es la última de Pokémon Mundo Misterioso, de esta parte de la saga, por así decirlo, de Pokémon. Y realmente estos juegos están bastante interesantes, ¿eh? Pero bueno, se ha lanzado una nueva actualización, como os he dicho, para Pokémon Super Mystery Dungeon. Y es que directamente, o si os acordáis, una de las funcionalidades que hay en línea del juego es el cine de Meowth. Pues directamente con esta nueva actualización, por así decirlo, lo han eliminado, ¿vale? Por así decirlo, ha cerrado el cine de Meowth, ¿no? Para que más o menos lo entendáis. Como he dicho, ya está disponible esta nueva actualización para Pokémon Super Mystery Dungeon, es decir, Pokémon Mundo Mega Misterioso. Como ya sabéis, es la más reciente versión del juego de la saga de Mundo Misterioso para Nintendo 3DS. Esta actualización no agrega ninguna funcionalidad, que es lo más importante, por así decirlo, sino que es más bien lo contrario, sino que nos está eliminando una característica que es la del cine de Meowth, que como ya sabéis nos permitía a los jugadores compartir vídeos de nuestras partidas en línea y ver por supuesto las de los demás jugadores, sobre todo para ayudarnos mayormente a cómo pasarnos esos bosses, por así decirlo, o jefes de nivel, ¿no? Que es bastante complicado. Esta actualización pesa 261 bloques en América y en Europa, mientras que en Japón solo ocupa 69. Y por supuesto, la versión del juego se sigue manteniendo la misma, es decir, la 1.0, aunque hay una actualización que directamente nos elimina esa función del cine de Meowth. Ya sabéis, tiene la función en línea. No me puedo alargar nada más porque era esa pequeña curiosidad. No sé si os habéis dado cuenta de que se ha lanzado esta nueva actualización. No sé si se ha lanzado a primeros de septiembre o así. Por si realmente la habéis sabido, la habéis probado, no la habéis instalado. Pero vamos, que yo os comunico que directamente ya se ha cerrado, por así decirlo, el cine de Meowth. Y que ya realmente no vamos a poder hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, es una cosa que están haciendo Pokémon Company. Yo creo que quieren aprovechar esas cositas de los servidores. Quieren aprovecharlas para alguna cosita de juego en línea para Nintendo, soy lo más seguro, para los próximos juegos o cualquier cosita. Entonces tienen que ir eliminando cosas que realmente ya a lo mejor dicen, esto ya la gente no lo utiliza y lo está eliminando, ¿no? Como he dicho, es una actualización, como he dicho, pesa muy poquito, que bueno, pues qué mejor manera que actualizarlo el juego y así pues corregir esa pequeña cosita que nos acaban de quitar. No os puedo contar nada más, solo era pequeña mala noticia en este caso, no es una buena noticia, pero bueno, ya sabéis que me encanta comentaros todo lo que pasa en todos los juegos. Realmente hay muchos juegos ahora mismo activos, hay muchas cosas de Pokémon y bueno, es normal que vayan quitando una cosita, vayan poniendo otra, vayan mejorando otra, ¿no? Pero no, con todo lo que hay es bastante cosas y bueno, pues que nos quiten una no nos va a pasar nada, ¿no? Así que no me largo nada más, como os he dicho, seguid disfrutando esta pedazo de saga de Pokémon, divertiros que es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!